Thank you.
Procter
Somos una familia sacerdotal, la fraternidad es el tío décimo. Y el querido Dios, bendecir a nuestras familias con vocaciones sacerdotales y religiosas. Y estas vocaciones germinaron en el corazón de esta madre, el corazón inmaculado de nuestra madre, y es de ahí que los que nos hemos consagrado por misericordia de Dios y un don gratuito, nos ha hecho entender lo que es pertenecer a Dios, pertenecer a la Virgen. Nos ha hecho entender que nuestro corazón debe ser enteramente de Dios, nuestros afectos. Nuestra riqueza es Dios, nuestro Señor. Nuestra castidad, nuestra pureza, debe ser la castidad de Dios, la pureza del corazón de esta madre, que es el reflejo de la pureza de Dios, nuestro Señor, la inocencia misma. También nos ha hecho entender dentro de este corazón, o este corazón, mejor dicho, ha hecho entender a las almas para entregarse a Dios, que no hay tesoro más grande que Él. Y eso es lo que también sigue obrando este corazón purísimo de nuestras familias. Solo el corazón de esta madre, en esta crisis de la fe, en esta crisis terrible que padece nuestra fe, puede mantenernos firmes en la fe. Solo este corazón purísimo de nuestra madre, que nunca claudicó, puede guardar la fe en nuestros hogares y puede volver a hacer florecer las vocaciones sacerdotales y religiosas, porque estos tiempos exigen almas consagradas según el corazón de nuestro Señor, según el corazón de nuestra madre. Y eso es lo que hoy día debemos meditar. Debemos gritar a voz en cuello al corazón, a voz en cuello al corazón inmaculado de nuestra madre, que la pieza es sobreabundante y los obreros son pocos, que andan errantes como ovejas sin pastor las almas, que cualquier corazón cristiano se conmueve como el de Cristo y dice: no los puedo despachar sin alimento. Y hay almas que mueren sin alimento, sin el sacratísimo cuerpo de nuestro Señor, almas que languidecen de ese alimento preciosísimo que es el cuerpo de Cristo. Eso debemos pedirle hoy al corazón inmaculado de nuestra madre, que la pieza es mucha, los obreros pocos, y que también recordarle lo que Cristo le dijo al pie de la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo, que cuide de modo especial a sus sacerdotes, el corazón de sus sacerdotes, el alma de sus sacerdotes. Decíamos que la Virgen hizo germinar las vocaciones en el hogar cristiano. También hoy debemos pedirle a la Virgen, al corazón inmaculado de nuestra madre, que si ella quiere otros cristos pobladores del cielo, que eso es el cristiano, Cristóforos, portador de Cristo, si él quiere, si ella quiere que los bautizados lleguen a la edad perfecta de Cristo, debe cuidar nuestros hogares, debe tener un amparo especial hoy, en estos tiempos, de nuestros patrimonios, de nuestras familias. Si no está ella cuidando de esta ciudadela que es el hogar cristiano, de nada sirve que la cuiden los hombres, de nada sirve que se
ponga atención de centinela si ella no lo cuida. Hoy debemos pedir al corazón inmaculado de nuestra Madre que cuide nuestros hogares cristianos, cuide nuestros matrimonios, nuestra vida de familia. Hoy también debemos pedir a este corazón inmaculado de nuestra Madre, dentro de ese su gran tesoro, su corazón bendito, que custodie nuestra gran familia de la tradición, nuestra gran familia que quiere guardar la honra de Dios, de Cristo Rey, la honra de su Hijo, su muy eterno sacerdote, el sacerdocio, la honra de la Iglesia, como dice San Pablo, que es sin arrugas, sin mácula, sin tacha, es perfectísima, porque Dios la lavó con su sangre, Cristo la purificó, la engalanó con sus méritos, y hoy cuide a la Iglesia en su corazón bendito. Debemos pedir hoy, de modo especial, el motivo por el cual se ven Santa Boinas, esta sociedad de las niñas, de las jóvenes de nuestro priorato, de modo de que puedan responder con más generosidad a esa su consagración, a ese pedido que hizo la Virgen: mira el corazón de tu Madre, le dice a los niños, y muestra ese corazón atravesado de espinas, rodeado de espinas, envuelto en sangre, por sus hijos, por cada uno de nosotros. Tú al menos procura consolarme, nos dice, a cada uno de sus hijos, y de modo especial a jóvenes, a niñas, quieren responder, consagrándose a la Virgen, renovando su consagración, tratando de cumplir sus estatutos para consolar a esta madre, como dice el Benedicto Popular, la mejor de las madres. Debemos hoy pedir al corazón de la Virgen, si a la Virgen es la casa de oro, que es la casa revestida de caridad de Dios, del amor de Dios, la hoguera de ese amor de Dios en su corazón. Esa hoguera debe encender hoy nuestro corazón para corresponder a este pedido de nuestra Madre. Tú al menos procura consolarme, nos dice a cada uno de nosotros. Debemos verla al pie de la cruz, viendo nuestras cruces,
ver al pie de la cruz, junto a nuestra madre, el valor que tiene cada uno de nuestros sufrimientos, cada una de nuestras pequeñas cruces, y el precio que debemos pagar por cada uno de nuestros pecados. El más insignificante se paga con el sufrimiento de la cruz. La ha pagado Cristo, y debemos unirnos a esa paga que hizo el primero por nosotros. Eso debemos entender al ver a nuestra madre de pie junto a la cruz. Deseamos honrar a la Santísima Virgen, Madre de Jesús, no solamente uno de sus misterios o una de sus acciones o uno de sus privilegios como la concepción, la presentación, no solamente una de sus cualidades como la Madre de Dios o el de ser reina de cielo y tierra, tampoco su dignísima persona. Lo que deseamos honrar en primer y principal lugar en ella es el manantial y el origen de la santidad y de la dignidad de sus misterios, de todas sus acciones y sus cualidades, de su persona misma. Ese manantial es su corazón purísimo. Eso es lo que queremos honrar hoy. Eso es lo que queremos honrar. Aquel que se consagra a la Virgen, a su corazón inmaculado. Es así que queremos responderle a nuestra Madre, ofreciéndonos, volviéndonos a ofrecer, decía a las niñas que se van a consagrar hoy. Volverse a consagrar es, ¿por qué volverse a dar? Porque ya nos dimos en el bautismo. Ahora más consciente queremos darnos, más adelante, más todavía, después de conocer más la grandeza de Dios, la dependencia que tenemos de Dios y esa necesidad absoluta que tenemos de la Virgen para nuestra santificación y más ahora del corazón de nuestra Madre para llegar a esa edad perfecta de Cristo, como dice San Pablo. Y además, como dice San Luis María, el niño de Monfort, para entrar bien en ese molde, en ese divino molde que es el corazón de la Virgen. Toda la gloria de la hija del Rey está en su corazón. Eso vamos a honrar hoy, renovando nuestra consagración de la Virgen, volviendo a entregar nuestro sacerdocio, nuestra vida.
Thank you.
Señor Dios, tengo de Dios, desde mis pecados y fe, perdón a vos, a mi eterna. Introducción, absolución y remisión de
Tribo vis omnipotens et misericordiosus. Ecce agnus Dei, ecce tutori in peccata mundi. Domine nostrum sum dignus tui ingressus, et cum meum, et altus intercessionavit per anima mea. Domine nostrum sum dignus tui ingressus, et cum meum, et altus intercessionavit per anima mea. Domine nostrum sum dignus tui ingressus, et cum meum, et altus intercessionavit per anima mea. Yeah.
Salve Regina.